tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Todos bienvenidos a esta su casa. ¿Ya? Vamos a continuar hoy día en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, aún estamos en el capítulo 1. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos también, Señor, que esta mañana pueda llegar a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor, y que así podamos ser transformados como tú quieres de día en día, Señor. Gracias por poder estudiarla, por poder aplicarla a nuestras vidas también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía antes, ya estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, un poco más encaminado. Y hoy vamos a hablar de, o un título, digamos, que se llama La actitud en el servicio. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros? No aptitud, actitud, ¿ya? Vamos a hablar de actitudes. Y vamos a situarnos, por decirlo así, en aquellos hermanos que están en Roma recibiendo esta carta. Se está leyendo la carta y ellos se preguntarían, ¿por qué el apóstol Pablo nos escribiría esta carta? Más una carta tan profunda, tan llena de doctrina, si nosotros no lo conocemos. Si hacemos una pequeña reflexión, ellos no conocían a Pablo. Seguramente se convirtieron, como hemos dicho muchas veces, en la predicación del apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 2, ¿cierto? El día de Pentecostés, donde había gente de todas las regiones y había gente de Roma también. Pero personalmente Pablo nunca había estado allá. Es una iglesia que no fundó el apóstol Pablo. Entonces ellos, era obvio y lógico que se hicieran esta pregunta, ¿por qué el apóstol ahora viene a nosotros? Entonces Pablo nos está queriendo enseñar, en esta parte de la introducción quiero dejar claro, nos quiere enseñar algo muy importante, que es cómo nosotros vamos a adorar en espíritu y en verdad, como decía Jesús. Si nosotros vamos al pasaje de Jesús, vamos a Juan capítulo 4, vamos un poco más atrás, Juan capítulo 4. Cuando nosotros entendemos o nos preguntamos por qué Pablo podía preocuparse tanto de estos hermanos que están en Roma, tenemos que necesariamente llegar a entender el espíritu humilde, sincero, honesto, transparente del apóstol Pablo. Que independiente que haya sido una iglesia fundada por él o no, él quiso compartir con ellos ciertas bendiciones de la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo también producto de qué y dónde nace este amor de Pablo por esta iglesia. Pero vamos primero a Juan capítulo 4, versículo 23, dice así. Jesús está dialogando con la mujer samaritana. Samaria es una provincia que estaba un poquito más al norte de Judea, ¿cierto? ¿Ya? Y estos samaritanos con los judíos no se sacaban la suerte, por decirlo así, no eran muy amigos entre ellos, ¿ya? Y Jesús llega a conversar con esta mujer y rompe esquemas. Primero, que es una mujer. Segundo, que es samaritana, porque en aquella época las culturas eran muy separadas. Y dice así en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Hermanos, cuando nosotros hablamos de la adoración, del servicio a Dios, tenemos que necesariamente sacar de nuestra mente, de nuestro concepto, algo geográfico, ¿ya? En aquella época, la cultura decía así: los samaritanos adoran en este monte, que es el monte Gerizim, creo que se llama, el monte que está ahí en Samaria, y ustedes, usted que es judío, tiene que adorar allá, en Jerusalén. Entonces había como un concepto un poco geográfico de dónde yo adoro según mi raza, según el país que soy, ¿ya? Según mi etnia, por decirlo así. Pero todo eso, dice Jesús, le dice a la mujer, llegará un momento en que los verdaderos adoradores ya no adorarán así, sino que será en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? ¿Cómo lo traducimos? De que ya, hermanos, no necesitamos ir a determinado lugar, como quizás lo hicimos muchos en las antiguas religiones paganas. Es que en ese cerro es donde hay que ir. Hay que llegar hasta allá. Tienes que hacer ciertas cosas, ciertos rituales, y después bajas del cerro y cumpliste. O a lo mejor tienes que ir a otro lugar, cerca del mar, no sé. Cada uno según su región, donde ha vivido en este país o en otros lugares, tenía sus lugares de peregrinación, ¿cierto? Pero Jesús le dice a la mujer samaritana, no, ya no es así. Y nunca ha sido así. Tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué significaba esto? Hermanos, que no hay rituales, no hay formalismo, no hay actividades religiosas que yo haga para adorar a Dios. Es en tu espíritu, es en mi espíritu. Es en la verdad de mi corazón, de mi mente, que yo voy a adorar a Dios. No es en otra cosa. Entonces Pablo le está diciendo, mira, le está diciendo a los romanos, esto que yo hago por ustedes, que le escribo esta carta, es porque hay una motivación interna de parte mía. Hay una motivación, que es la motivación que cada hijo de Dios debe tener. Hay una motivación que nace del amor, hay una motivación que nace de un espíritu renovado, que no tiene nada que ver si te conozco o no te conozco, que no tiene nada que ver que si eres samaritano, si eres judío, de dónde eres, o de dónde tú adorabas antiguamente. Tiene que ver con un espíritu nuevo, con una renovación, ¿ya? Eso es lo que Pablo está hablando acá. Fíjense que cuando incluso le escribe a los efesios, porque muchas veces, también en esto nos vamos a detener, muchas veces el cristiano, el hijo de Dios, tiene la tendencia a servir o a participar de ciertas actividades de la iglesia para ser visto, ¿ya? Y también esto lo podemos encajonar en lo que es el monte, ¿ya? Voy al monte porque todos me ven en el monte. Y fuiste al monte a adorar. No te vi en el monte adorando, ¿me entiendes? Pero Pablo está escribiendo y le está diciendo, no, no es así, no se trata de eso. Se trata de tu espíritu, se trata de que lo hagas de corazón sincero. En verdad, de eso se trata todo esto, ¿ya? Por eso cuando le escribe a los Efesios, ahí en Efesios capítulo 6, vamos a Efesios. Les voy a pedir que hoy pongan harta atención, como nunca, porque el hilo conductor se puede salir, ¿ya? En Efesios capítulo 6, versículo 6 dice, vamos a Efesios, ¿sí? Efesios 6, 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, este es el primer peldaño en el cual nos vamos a detener, que dice, no agradando al ojo. O sea, en el fondo, no para ser visto por los hombres. ¿Qué sentido tiene? Si mi relación con Dios es espiritual, ¿qué sentido tiene que alguien venga acá para ser visto? No tiene sentido. Entonces dice, cuidado con estas cosas. Incluso es más, Pablo dice que cuando él trabaja para la obra, no es para agradar a nadie, ni siquiera para agradarse a sí mismo. Porque para Pablo, la vida que tenía antes era mucho más cómoda que la que llevó después. Es más,
Cuando Pablo está trabajando en la obra del Evangelio, está sufriendo mucho. Y cuando escribe esta carta, de hecho la está escribiendo estando preso. Él estaba preso. Perdón. Él vuelve a Roma solamente para estar preso. Y desde la cárcel escribe cuatro cartas. No esta, perdón. Escribe cuatro cartas estando preso. Entonces las circunstancias no influían en él. Pablo dice: si yo sirvo al Evangelio, no es para agradarme a Dios o agradarle a usted. Los vituperios de Cristo me han alcanzado, dice Pablo. Así como a Cristo lo azotaron, lo vituperaron, a mí también me azotaron. Lo golpearon con vara. Lo sacaron casi muerto de la ciudad. Entonces, si alguien dice, no, es que Pablo era un tipo que como que esto le hacía sentir tan bien. No, físicamente no le hacía sentir bien. Él sufrió mucho. Es más, su deseo de llegar a Roma no se cumple de la forma que él quizás hubiese querido. Porque él dice, quiero ir a Roma, después ir a España. No, llega a Roma siendo preso, un prisionero. Así llega a Roma. Entonces, cuando nosotros tenemos, como decir, que tienen que haber ciertas condiciones para que yo hable. Tiene que estar esto acá, tiene que darse esto. No es que el ambiente no se dio, así que no puede hablar de Cristo. A Pablo nunca se le dio el ambiente. A los apóstoles nunca se les dieron las circunstancias así óptimas para hablar de Dios. Nunca estuvieron presentes. Pero él decía, cuando le escribió a los corintios, ¡ay de mí si no predicara de Cristo! ¡Ay de mí! O sea, a pesar de las circunstancias, tengo que predicar de Cristo. Y a pesar de las circunstancias, tengo que ser agradecido. Hermanos, el trabajo que realiza todo hijo de Dios en la obra de Dios debe ser con espíritu renovado, agradecido. Y ese es el primer punto que vamos a ver hoy día. Ahí en el versículo 8, volvamos a Romanos 1, vamos a hablar acerca de ser agradecido de Dios. Dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, el apóstol Pablo tiene una gratitud muy lejos de la vanagloria. Él dice, gracias Señor, porque puedo conversar con estos hermanos a través de esta carta. Y está agradecido, no es un vanidoso, está agradecido de Dios. Y él dice, lo primero que hago es dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque puedo llegar a ustedes. Y cuando él agradece a Dios, más adelante nos dice, por vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Es decir, cuando Pablo da gracias a Dios y cuando nosotros damos gracias a Dios, no solo vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios ha hecho en mi vida, sino que por lo que ha hecho en la vida de otras personas, por lo que está haciendo en la vida de ellos y por lo que ellos están haciendo por el Evangelio. ¿Me siguen? Porque dice, yo doy gracias por ustedes, por vuestra fe, por lo que ustedes están haciendo, porque están llevando el Evangelio a todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, es a todo el mundo. Alguien dirá, no, pero en China no estaban predicando. Él habla de todo el mundo conocido en aquella época, que era lo que hoy día, lo que es el Mediterráneo, ¿cierto? Toda esa parte del Mediterráneo que era el mundo para ellos. Entonces dice, se llevó el Evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Y los romanos participaban de esto, participaban de este Evangelio. Y llevaban el Evangelio, quizás a través de sus oraciones, probablemente hayan tenido misioneros. Si nosotros recordamos, en el capítulo 27, de hecho, se relata cuando Pablo llega a Roma, ya prisionero, y dice que los hermanos lo van a recibir. Los hermanos de Roma llegan ahí. Cuando ellos llegan en ese barco, están ahí esperando a Pablo. Sabían, habían escuchado lo que estaba pasando. Quizás del naufragio y de todo esto, y llegan a recibir a Pablo. Entonces, Pablo era un hombre agradecido. Agradecido por lo que Dios ha hecho en otros creyentes y lo que está haciendo por medio de ellos también. Y en esto también todos tenemos, recordábamos, en la mañana le comentaba a los hermanos, recordábamos, hace un tiempo atrás, no mucho, un año quizás, teníamos que transmitir acá, ¿se recuerdan? Grabábamos y todo,
y habían hermanos que estaban acá, que venían, que grababan. Parecíamos como una especie de cosa clandestina, medio calladitos, solos acá. Y hay que agradecer a esos hermanos también. Y lo que Dios hizo por medio de ellos, porque en esa época y en aquella época, el Evangelio también creció y también se entregó a muchas personas. Y créanme, algunos de los que están hoy día acá están por esas predicaciones. Porque hay personas que han llegado de otra iglesia. ¿Sabe? Yo veía en la pandemia, los veía a ustedes. Y hay gente que puede dar testimonio que ha llegado a la iglesia por eso. Entonces tenemos que agradecer a Dios por los hermanos y por lo que Dios ha hecho a través de ellos también. Es decir, cuando soy agradecido, no soy envidioso. Cuando soy agradecido, soy capaz de darle gracias a mi hermano por lo que hizo por mí. Soy capaz de decirle gracias porque Dios te ocupó, te usó para esto. Y es algo tan importante y tan interesante, porque cuando nosotros somos agradecidos de Dios es porque también entendemos cosas básicas que siempre tienen que estar presentes y nunca nos vamos a olvidar. Siempre recordamos cuando dice, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cierto? Y después nos dice que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos un privilegio. ¿Cómo nos vamos a ser agradecidos, hermanos? Si nosotros a ese Dios de la creación, al Dios omnipotente, al Dios grande, lo podemos llamar mi Dios. Es tu Dios, es mi Dios, el que creó el cielo y la tierra. ¿Cómo no va a ser un privilegio? ¿Cómo yo no voy a estar agradecido de eso? Muchas veces quizás pasamos por alto estas cosas, las damos como obvias, pero no es tan obvio. El que estemos hoy aquí, el que seamos hijos de Dios, de este Dios maravilloso. Un Dios tan hermoso y tan grande que lo podemos llamar Abba Padre, que es un diminutivo, que es una palabra cariñosa que significa papito, papi. Que es un diminutivo de la palabra Padre. Abba Padre, dice Pablo, después en capítulo 8 los romanos. Nos podemos llamar Abba Padre. Hebreo, como leía nuestro hermano, dice que nos dio la posibilidad de podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para hallar un oportuno socorro, escribe Pablo a los hebreos. Todas esas cosas están presentes en mí, en ti, hermano. Por eso que Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Cómo no vamos a dar gracias? ¿Cómo vamos a ser malagradecidos? Pero dar gracias respecto a todos vosotros también, porque Dios está trabajando en todos vosotros también, en cada uno. Y Dios está haciendo una obra y Dios está haciendo que esos hermanos también lleven fruto. Y su fe se divulgue por otros lados. Ustedes me dirán, quizás era fácil para el apóstol Pablo hablar de estas cosas, porque él estaba como en una burbuja o pasándolo bien. No, hermanos. Cuando Pablo escribe esta carta, está en Grecia, Corinto específicamente, en el puerto de Corinto. Había decidido ir a Macedonia, había retrasado un poco, estuvo 3 meses ahí en Corinto, ahí escribe esta carta. Porque ya sabía que los judíos celosos habían propuesto asesinarlo. Él sabía que ya había una orden, había algo que se tramaba en su contra para asesinarlo. Pero a pesar de eso, él toma la pluma y escribe esta carta a los romanos, una carta de gozo. Es más, las circunstancias de Pablo nunca fueron cómodas, nunca fueron cómodas. Bueno, naufragio, azotes, golpes de palo, casi muertos lo sacan de la ciudad. Es más, como les dije antes, cuando estuvo preso en Roma, escribió 4 cartas. Esas 4 cartas que escribió en Roma son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces cuando uno dice, pero escribió la carta de Filipenses y todos los estudiosos de la Biblia, los teólogos, digamos, coinciden en que la carta de Filipenses es la carta del gozo.
Es esa la carta en que cuando Pablo les escribe, les dice, tened por sumo gozo. Esa es la carta en que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está preso. Es verdad que en su primera prisión, porque Pablo tuvo dos encarcelamientos, en su primera prisión estuvo, el derecho romano permitía que se fueran como a una, ¿cómo le llaman? Un arresto domiciliario, una cosa así. Entonces él, Pablo, el apóstol, estuvo preso en una casa, en su primera prisión, y ahí es donde escribe estas cuatro cartas. Pero estaba siendo preso, no estaba llevando una vida muy agradable, seguía siendo un prisionero de Roma. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de dar gracias a Dios, de ser agradecido para el Hijo de Dios, para aquel que está siendo renovado, tiene que ser independiente de las circunstancias. Todos vamos a pasar por valle de sombra de muerte, todos vamos a tener que pasar por eso, pero nunca perdamos la perspectiva de dar gracias a Dios. Él tenía un testimonio elocuente. Y en esto quiero también detenerme en algo, porque si seguimos en el versículo 8, dice que Pablo da gracias con respecto a todos vosotros, dice, vuestra fe se divulga en todo el mundo. Como le dije antes, era todo el mundo. Pero aquí habla de un testimonio. Habla de testimonio. Ellos tenían un testimonio. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, a veces nos podemos enredar en cosas también. Es hermoso ver que la iglesia está pintada, tiene... todo eso es hermoso, nos gusta, y está bien, y tiene que ser así, con orden, con decencia. Pero cuidado con irnos hacia otras cosas. Cuando a veces se dice, oh, la iglesia, sí, esa iglesia que es bien bonita, que tiene un color X, o que tiene todo alfombrado. O la iglesia del pastor tanto que habla esto, uno que transmite en la televisión. Y la iglesia es conocida por cualquier accesorio, menos por su fe en el Espíritu. Qué hermoso que digan de nosotros, esa iglesia, de esos hermanos que tienen mucha fe, de esos hermanos que dan buen testimonio. Eso es lo importante de una iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Este es el templo, el edificio. Entonces muchas veces nos quedamos en lo accesorio, que es el templo, que es el edificio. Y como les dije antes, no está mal que lo arreglemos, que lo tengamos limpio, que lo cuidemos. Es parte del testimonio también. Pero no es lo más importante, ni es por lo que deberíamos ser reconocidos, sino que ellos dicen que eran reconocidos por vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Eso es lo que a Pablo le llama la atención. Eso es lo que Pablo resalta. Y eso es lo que Pablo nos dice. Hay iglesias que son reconocidas por muchas cosas. La iglesia que tiene una radio. La iglesia. Pero en el caso de ellos era por la fe. Hermanos, el Hijo de Dios, que es agradecido, siempre va a encontrar un motivo para honrar a Dios a través de ser agradecido, ¿ya? Pero en una iglesia también hay creyentes superficiales. Y el creyente que es superficial va a estar más enfocado en las cosas materiales, puede ser. Te doy si me das, como una especie de un transar. Yo le doy esto a Dios porque Él me da esto. Si me deja de dar, le dejo de dar. Ya no sirvo, ya no voy. ¿A qué voy a ir? Si perdí mi trabajo, o me pasó esto, o me llegó una enfermedad. No. ¿Qué es eso? ¿Podremos transar con Dios? Tenemos siempre que ser agradecidos y sacarnos esa lógica de la montaña, de la mujer samaritana. El verdadero adorador tiene que adorar a Dios independiente de las circunstancias. Independiente del lugar en que esté, porque es en espíritu, es en verdad. Ya no estamos en la antigua lógica del mundo. Hermanos, esto de ser malagradecido ocurre cuando el Hijo de Dios comienza a enfocarse en las cosas superficiales de la vida, y por qué no decirlo muchas veces, materiales. Entonces así, en lugar de tener hermanos agradecidos, tenemos hermanos resentidos. Lamentablemente es así. No, es que cuando tenga un auto nuevo, no, es que cuando, es que estoy, no, y siempre falta algo, siempre hay algo más.
Y nunca está conforme con nada. Entonces no agradece a Dios. No da gracias a Dios. Las cosas espirituales. Quizás el tener una armonía en la casa tiene mucho más valor. Cuando escribe Proverbio, ¿qué es lo que dice? Mujeres, ¿cómo dice? Mejor es en un rincón del tejado, dice, ¿cierto? Que en casa espaciosa. Bueno, ahí sigue después la leyenda. ¿Ya? Es mejor que la rencilla. Pero muchas veces el cristiano inmaduro se enfoca solamente en lo accesorio, no en lo principal, en lo accesorio. Entonces, cuando somos agradecidos, cuando vamos a aprender agradecidos, tenemos que saber enfocarnos bien en las bendiciones de nuestro Padre. Ser agradecido con nuestros hermanos también. Saber dar gracias. Saber ser agradecido con los hermanos. Entonces, como estamos hablando de actitudes, también vamos a hablar de una segunda actitud. Volviendo a nuestro texto de Romanos 1, ahí en el versículo 9. Habla de una preocupación, de una ocupación. Si yo soy agradecido, yo me preocupo, yo me ocupo en mis hermanos. Versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que, ¿qué dice? Sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es una persona, el Hijo de Dios, es una persona que siempre va a estar en sus oraciones teniendo presente a sus hermanos. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Nosotros sabemos cómo fue el viaje a Pablo. No fue ni tan próspero, ni en un crucero, ni nada parecido, ¿cierto? Sin embargo, quiero detenerme en primer lugar en esto. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, de que sin cesar hago mención de vosotros. Para llegar a este nivel, hermanos, de relacionarnos con Dios de esta manera y relacionarnos con los hermanos de la misma forma, tampoco es fácil. Porque no esperemos que nos toque una varita mágica y nos vamos a transformar en seres espirituales. Es un proceso que se llama santificación. Es un proceso en el cual cada día avanzamos más para estar cada día más cerca de Dios. Por eso Pablo le escribe a los romanos más adelante en el capítulo 12, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en la medida que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, van a ir ocurriendo actitudes nuevas en nuestra vida. Pero para eso dice, nos ruega y nos dice, no os conforméis a estos cinco, renovaos, transformaos en vuestra mente, en vuestra manera de pensar. Muchas veces, hermanos, tenemos que ir rompiendo paradigmas que tenemos. Nos guste o no, a pesar de haber llegado a Cristo, a pesar de tener años en el Evangelio, guardamos paradigmas de la religión antigua. Guardamos cosas ahí y pensamos así y a veces actuamos sin saberlo porque están en nuestra mente. Y el renovar significa sacar, ¿cierto? Uno y poner otro. Eso es renovar. No es darle una manito de gato, es renovar. Entonces, como Pablo acá, cuando escribe a los romanos, él se preocupa y se ocupa por ellos, porque dice que está orando por ellos. Dice, yo siempre estoy, sin cesar, hago mención de vosotros en mis oraciones.
Entonces, cuando yo digo que me preocupo de mis hermanos, me voy a ocupar también en la oración, en muchas cosas más. Como les decía antes, cuando él va en ese barco prisionero y va a naufragar, dice que finalmente supo que era la isla de Malta donde naufragaron, ¿saben lo que estaba pasando? Para lo que les gusta leer, esto está en Hechos 27, dice que cuando llegaron ahí, y los carceleros, por decirlo así, los guardias que lo llevaban, la primera reacción que fue era matarlos, a todos los prisioneros, porque dijeron, en este naufragio, estos se nos escapan, salen nadando, llegan a la orilla y se arrancan, y me lo van a cobrar a mí. Y la intención era matarlos. Pablo había orado a Dios porque no se perdiera nadie. Finalmente acceden a la petición de Pablo de que no van a huir, que no se van a arrancar, y no los matan. Llegan a la orilla, bueno, llegan después con otra nave al final, y llegan finalmente a un puerto chiquitito ahí que está en Sicilia y siguen hasta Roma. Pero todo eso es producto de la oración del apóstol Pablo. Él estaba orando por estas personas que no conocía, que seguramente los vio ahí cuando los subieron al barco con los otros prisioneros. Entonces, siempre, hermanos, debemos estar orando. Nosotros muchas veces creemos y pensamos que hay ciertas personas que no necesitan oración, y no es así. Hasta la mujer o el hombre más fuerte espiritualmente necesita oración. Todos en algún momento vamos a pasar por el valle de sombra de muerte y necesitamos oración. Pablo mismo pide que oren por él. Pablo pide que oren por él. Ninguno está exento de nada. Pero muchas veces, como les dije antes, el cristiano inmaduro, el cristiano que anda buscando cosas en la superficie, se detiene más o se preocupa más y se ocupa más en criticar quizás a los que están trabajando, a los que están en la enseñanza, no sé. Como él probablemente no esté en nada, tiene tiempo para criticar. Y Pablo, el apóstol, también nos advierte sobre estas características y nos dice que no seamos así. Si nosotros vamos a 1 Corintios 4, un poco más adelante, ¿vamos bien? ¿Va parejito el hilo conductor o no? Sí, ya. 1 Corintios 4. Tengamos cuidado con esto también, que pasa en las iglesias. No seamos parte de esto. 1 Corintios 4, 5 dice así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo acá está hablando de algo que se llama el tribunal de Cristo. Este no es un tribunal donde el Hijo de Dios va a ser puesto a prueba si se va al infierno o al cielo. No, no, no es eso. Los hijos de Dios vamos a la presencia de Dios, todos. Absolutamente todos. Pero sí habrá un tribunal de Cristo para sacar a la luz las intenciones del corazón, las motivaciones del corazón. ¿Por qué hacías esto? ¿Cuál era tu motivación? Y dice que va a ser un tribunal, porque habla más bien de tribuna, va a ser una plataforma, donde vamos a ser puestos. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, recibirá su corona. Su corona de vida, su corona de salvación, su corona del gozo, coronas. Entonces no me corresponde a mí querer entrar en la mente y en el corazón de un hermano y analizar y evaluar su motivación. ¿Por qué está acá? ¿Por qué quiere hacer clase? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Yo puedo hacer eso? Ninguno puede hacer eso. Es más, el apóstol después, en 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios, parece que algo no quedó claro, que tuvo que volver a lo mismo.
Segunda Corintios capítulo 5. Como les dije antes, esto no es el tribunal del trono blanco que está en Apocalipsis 20, eso es otra cosa, ¿ya? Segunda Corintios 5:10 dice así: porque es necesario, a quien le escriba a los cristianos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cada uno de nosotros va a recibir según sus obras. La salvación es por gracias, pero estas coronas van a ser según sus obras. Pero obvio, ¿cómo te comportaste? ¿Cómo estabas? ¿Cómo eras? El Señor Jesús te va a felicitar. Te va a dar una corona. Y dice más adelante que nuestras obras van a ser puestas y probadas por fuego. Y si nuestra obra es pura hojarasca, se va a quemar. Pero si nuestra obra es oro, va a permanecer. Entonces, tenemos que tener cuidado, tanto en andar juzgando a los hermanos, como él también, como nos conducimos nosotros, o sea, para allá y para acá. No puedo juzgar, no se me puede adelantar el tribunal de Cristo. ¿Quién soy yo para andar en eso? Más bien tengo que preocuparme de trabajar en la obra que Dios me dio, porque como he dicho, por gracia somos salvos. ¿Pero qué? Para que andemos en buenas obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Y así se amarra, así se encierra este concepto cuando le habla a los corintios. Esa es la idea que está puesta ahí. Hermanos, como les dije antes, hasta la fe más fuerte puede flaquear, hasta la fe más grande puede flaquear. Vamos a Romanos capítulo 15. Vamos a Romanos capítulo 15. No juzguemos, que no se nos adelante el tribunal de Cristo, porque ahí tampoco nosotros vamos a estar acusando a nadie. En Romanos capítulo 15, versículo 30, Pablo dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué dice? ¿Orando? ¿Por quién? Por mí. El apóstol Pablo necesitaba oración. Tú necesitas oración, yo necesito oración, todos. Entonces la actitud que debemos tener hacia nuestros hermanos, no juzgarlo, orar por el hermano. Vamos a orar. ¿Por qué no ha venido? Vamos a orar. Hace tiempo que no veo a este hermano y noto como que ha cambiado sus pensamientos, ha cambiado sus ideas, como que se nos está desviando. Lo voy a exhortar, sí, voy a hablar con él, pero voy a orar por él también. Orando. Pero mira el motivo de la oración de Pablo en el versículo 31, en Romanos 15. Dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Era tan compleja toda la vida del apóstol que incluso él tenía miedo que al llevar una ofrenda los otros que iban a recibir la ofrenda le dijeran: ¿para qué quieres esto? Nos sentimos malos, no necesitamos nada. Para que sea acepta, dice. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, para tener un momento de gozo con ustedes. Hermanos, cuando Pablo insiste acá en esto de la oración por los romanos, no fue solo por los romanos, oró por los filipenses, oró, siempre que empezaba sus cartas, él decía, hacía una oración por los hermanos a los que le escribía. Y esto también es lo que nos invita a nosotros, a orar por nuestros hermanos. Cuando, por ejemplo, le escribe a los colosenses, lo que quieren, ahí en el capítulo 1 pueden ver, Colosenses dice, Pablo dice: no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Mira lo primero que pide: en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, testimonio, conducta, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 hasta el 11 habla de eso.
que sean fortalecidos con poder conforme a la potencia de la gloria, con paciencia, con longanimidad. Todo eso pedía Pablo por estas iglesias. Y esto es lo que nosotros debemos orar también por nosotros, por nuestra iglesia y por otras iglesias. Pero muchas veces nos detenemos también en cosas muy prácticas, como inmediatas. Pero Pablo pedía esto, que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y conocimiento espiritual, creciendo en todo. Hermanos, debemos orar por los creyentes individualmente, por los hermanos, debemos orar por la iglesia, debemos orar por los ministerios, por todo eso. Pero Pablo siempre estuvo sometido a la voluntad de Dios. Ahí termina el versículo 10, de que estamos viendo en Romanos 1. Dice, para tener un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, por la voluntad de Dios esperaba tener un próspero viaje. No es que dijo, no, yo voy a ir, voy a arrendar un barco, voy a contratar marineros. No, no dijo, por la voluntad de Dios. No sabemos nosotros cómo Dios va a hacer las cosas. No sabemos quizás por qué el Señor permitió que Pablo llegara en estas condiciones a Roma. Y cuando llega a Roma, en lugar de ir a tomar el tecito con los hermanos de allá o participar de una tortita, no sé, esas cosas, tuvo que ir preso. Él no quería llegar así. Él quería llegar a donde los hermanos de Roma, a compartir con ellos, llegar a su casa, como nos gustaría cualquiera de nosotros, como lo anhela cualquiera de nosotros. Pero él llegó prisionero. Prisionero. Bueno, dice, por la voluntad de Dios. Llegar por la voluntad de Dios. Pero también hay algo que está en un trasfondo acá, en estas palabras del apóstol, cuando dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Muchas veces nosotros tenemos la buena voluntad, y está bien que así sea, de orar, por ejemplo, dice, vamos a orar por el ministerio de alabanza, vamos a orar por la escuela bíblica, vamos a orar por los misioneros para Israel, vamos a orar por la iglesia de acá, por la iglesia de allá. Pero puede haber un momento en que Dios nos pida que nosotros estemos dispuestos, como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Entonces va a llegar un momento también en que a lo mejor no voy a seguir orando por otros, ¿me siguen? Sino que tengo que orar para ser fortalecido porque el Señor me está diciendo, heme aquí, envíame a mí. Entonces va a llegar un momento en que tú vas a tener que ir y predicar el Evangelio. No siempre orar porque el otro hermano predique el Evangelio. Estamos haciendo un evangelismo, no sé, pues si vamos a hacer un evangelismo en Ovalle o en La Higuera, en otra. Oremos por los hermanos que van a ir allá. ¿Y cuándo voy a ir yo? ¿Cuándo voy a pedir oración para que el Señor me dé palabras con denuedo para hablar el Evangelio? También en la oración de Pablo, Pablo decía, oren para mí, para que el Señor abra puerta y para que me dé de nuevo, para que yo pueda hablar con poder. Y también nosotros. O siempre vamos a ser los que ora por el otro. Ya, voy a... Lidia, la primera mujer que se convierte en el Evangelio, la primera europea, lo que fue Europa después para el Evangelio, abrió su casa. Y sus vecinos llegaron al conocimiento del Evangelio porque ella abrió su casa. Dice que en la casa de Lidia se juntaban después. Entonces puede haber un momento, iba a haber un momento en que tu comunión con Dios, el querer estar con Dios, el ser guiados por Dios, te va a llevar también a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Puedo abrir mi casa para mis vecinos a lo mejor. O puedo yo ir a otro lugar a enseñar también. El orar por otros es importante porque, como les dije antes, hasta el cristiano más fuerte puede flaquear. Hasta el más fuerte puede flaquear. ¿O no flaqueó Pedro? 3 veces negó al Señor, ¿cierto?
también. Por eso es que en lugar de juzgar, tenemos que orar. Pero también debe haber un momento en que digamos, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana de esta manera, vamos a empezar a ver todo el plan de Dios en nuestra vida. Cuando ese hombre que profetizó, ¿se recuerdan? Ágabo, ¿ya? Así un poco histriónico, ¿cierto? Se amarra acá con el cinturón y dice. Y le está diciendo a Pablo que va a ir a Jerusalén y va a ser encarcelado, y va a ser prisionero. Y Pablo dice, pero si es el plan de Dios para mi vida, sé que mi tiempo está llegando. Su comunión con Dios era tan íntima que podía entender los tiempos de Dios, que podía entender las formas y las razones de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos lograr, que en algún momento vamos a ver desplegado todo el plan de Dios así frente a nuestros ojos. Esa película que se grabó antes de la fundación del mundo, antes que llegáramos acá, el plan de Dios para nuestras vidas. Y lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir apreciando y lo vamos a ver desplegado. Pablo dijo, llegó el fin. No te preocupes, Ágabo, le dijo al que profetizó. Es necesario que vaya a Jerusalén. Como también dijo Jesús a Pedro, es necesario que vaya a Jerusalén. Y vamos así entendiendo la voluntad de Dios. En las cosas buenas y en las cosas malas. En las cosas agradables y en las cosas desagradables. Y cuando entendemos eso, podemos decir, como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él escribió, estando preso en Roma, la carta a los Filipenses, y escribió esa frase, que hoy día la ocupamos quizás para cosas triviales. Pero él lo escribió para tener el poder de Dios, para seguir predicando el Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió. Hermanos, ya para ir concluyendo, debemos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, estuvo en la tierra, su ministerio, porque aparece otra pregunta, pero ¿qué puedo hacer yo en mi casa, en mi oficina, si es tan chico, poca gente? Jesús no se enfocó ni en las grandes ciudades de la época. Tampoco se enfocó en las personas importantes de la época. Él buscó entre sus discípulos a 12 personas, gente tan común, tan corriente como nosotros. No estaban los ministros, no estaban los CEO de grandes corporaciones, nada de eso. Personas como nosotros. Y en lugares pequeños predicó Jesús. Entonces tampoco es excusa que muchas veces decimos, pero yo, ¿por qué yo? Si el hermano de allá sabe más, tiene más educación, es más... Jesús no se preocupó de esas cosas. Él va a ir haciendo la obra en nosotros, hermanos, y así también el Señor mismo nos va a ir desplegando este paño donde vamos a ver nuestra vida. Y vamos a ir entendiendo nuestra vida y vamos a ir comprendiendo porque vamos a tener una comunión más íntima con Dios y vamos a entender por qué nos pasa esto, vamos a comprender por qué nos pasa esto otro. Vamos a entender y tener la fuerza para hablar a otros porque sabemos que es parte del plan de Dios en la vida de esa persona y en mi vida. Vamos a entender que Dios desde antes propuso que la buena obra para mí, donde yo anduviera, fuera que le hablara a esa persona. A lo mejor hay gente que nunca más en la vida los va a saber. Te va a pasar. Pero sembraste la semilla. La dejaste ahí y en algún momento Dios la va a hacer florecer. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo nos vamos a encontrar con ellos, ¿eh? Y cuando estemos en la boda del Cordero nos vamos a encontrar con ellos. Pero acá capaz que nunca más los volvamos a ver. Pero así vamos a ir entendiendo en nuestra mente finita cómo Dios trabaja con nosotros y cómo Dios hace su obra en nuestras vidas. Y esa actitud que hablábamos al principio es la que nos va a llevar a entender y a conocer. Entonces vamos a llegar un momento ante el Señor. ¿El Señor qué nos va a decir? Bien, buen siervo fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es. Eso es todo, hermanos. Entender, asimilar, orar, actuar. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también, Señor, porque podemos de a poco entender todo ese plan, todo ese propósito que tienes en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque los vas desplegando frente a nuestros ojos. Y todas aquellas cosas que parecieron un tropiezo no lo son, sino que son parte del proceso que tú tenías en nuestra vida. Y por eso también te pedimos esta mañana por cada uno de mis hermanos, para que tú los restaures en una actitud nueva, en un corazón nuevo, para volver a tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.